todos ustedes, familia. Para todos los jugadores. Okay.
Lanzo suspiros.
Organizadores de este evento de jaripeo en honor a San Francisco de Asís, el señor Pedro Román Castrejón y su bella esposa, la señora Consuelo. Muchísimas gracias. Una disculpa porque el señor Pedro Guzmán de Temascalapa, del Rancho El Capire, por motivos de fuerza mayor, no nos pudo acompañar al evento del encuentro, pero nos brinda sus corazones que en una hora o dos horas estaremos presenciando. Tiene buenos torazos el señor Pedro Guzmán. Asimismo, le damos las gracias a las personas que están apoyando, donando, ya sea música, el cronista, que cuando inicie el jaripeo se van a dar a conocer los nombres de las personas que nos están apoyando para que esta feria de Colosimo 2024 sea posible. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan, específicamente a los mayordomos, el señor Jesús Salinas y su también bella esposa. Muchísimas gracias. Y esperamos contar con ustedes allá en la Plaza de Toros.
Oh,
Y por supuesto, ya sabes la dinámica, tú que crees en San Francisco de Asís. Aquel hombre hijo de un rico comerciante que dejó su riqueza para predicar de una manera muy austera y muy simple. Por eso le llamaban allá en Italia el pobrecillo de Asís. Vamos a ponernos de pie como lo hicimos ayer para demostrar nuestra fe grande, grande, grande aquí y regalarle un aplauso a San Francisco de Asís. Por favor, pongámonos de pie y vamos a demostrar así nuestra fe. Si tú no tienes fe, no te pares, pero si tienes fe y amor a San Francisco de Asís, ponte de pie y apláudele. ¡Venga el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso! ¡Venga el aplauso de Dios! Muchísimas gracias a la gente que ya se puso de pie, de comida, el mayordomo, el señor Jesús Salinas y esposa Catalina Lagunas. Quiero que pasen aquí al centro del ruedo, qué rica cochinita nos invitaron el día de hoy. Regálame un aplauso para recibir al señor Jesús Salinas y a su esposa Catalina. Venga, venga, de este lado, vénganse los dos. Donador de ganadería que está allá en Estados Unidos, el señor Alberto Lozano Sánchez. En representación, que pase su hermano Catarino Lozano Sánchez. Véngase de este lado, amigo Catarino, en representación de Alberto Lozano. Venga, venga, por favor, de este lado, donador de banda, Eric Román Román, que también se encuentra en Estados Unidos, y esposa, en representación, que pase su cuñado Pedro Román Castrejón. Bríndame el aplauso, que se escuche para ellos y que vengan de este lado. Eso, también el donador del narrador Silverio Barrera Sánchez, que está en Estados Unidos, y esposa, va a pasar en su representación el papá Silverio Barrera Ramírez. Acompáñenos aquí, señor Silverio Barrera, por favor. Ahí viene, por supuesto, gracias por la invitación al padrino de un servidor, Silverio Barrera Sánchez. Viene también la comisaria del pueblo, Verónica Salgado Ramírez. Acompáñenos de este lado, la mera mera que reparte el queso por los cinco guerreros. Véngase, señora Verónica Salgado Ramírez, la mera comisaria. Y por supuesto no podía faltar quien se ha desvelado y he sido testigo de que andan movidos viendo la lona, viendo que los paneles de ladrillo estén bien colocados, las sillas, los hielos y todo lo que se necesita para el jaripeo. Mi amigo Pedro Román Castrejón y esposa Consuelo Lozano Sánchez, regálame el aplauso, por favor, que se escuche. ¡Venga, el aplauso! Y bueno, señoras y señores, hoy el jaripeo se viste de muchas estrellas. Llegaron los espectaculares de Rancho El Capire, del señor Pedro Guzmán, y las estrellas de Guerrero, de San Miguel Tequisciapan. Bueno, muchísimas gracias, amigo Pedro, por todas las atenciones. Y bueno, pues vamos a poner la presentación de las estrellas de Guerrero. ¡Vámonos! ¡Palicen chaparreras, sombreros, botines y espuelas! ¡Porque ya llegó la hora de verlos brillar arriba del toro! ¡Esta es la palomilla más fugaz del jaripeo! ¡Las estrellas de Guerrero! ¡Las estrellas de Guerrero! ¡El ruedo sagrado a la palomilla estrellas de Guerrero de San Miguel de Cuisiapan! Y sí, ¿quién como Dios? ¡Claro! Bueno, pues señoras y señores, tenemos a los espectaculares porque el legado continúa. Está Rancho El Capire también con su presentación. ¡Adelante, ingeniero! ¡Y Caporal, diviértanse! ¡A lo máximo! ¡El aplauso de todos ustedes! ¡Rancho El Capire, gran primo! Por supuesto, todos los caporales, allá el amigo Omar,
y todos los muchachos que vienen haciendo equipo hoy desde Temascalapa, Guerrero. Bueno, pues ahí están, señoras y señores, vamos a anunciarle uno a uno de los toros, uno a uno de los jinetes, para que usted quede bien enterado de cómo estará la jugada en esta noche. Así que atención, la primera de la noche es para este toro que trae una gamarra bonita, se llama el Pandita y viene a montarlo el Guapo de Tulimán. Venga el aplauso para el Guapo. Al Güero Bayo y lo monta el Changuito de Acapulco. El Changuito ya levantó el sombrero, regáleme el aplauso para el Changuito. El 5 se llama Bin Laden Junior y lo monta la Güera de Paso Morelos Guerrero. Venga el aplauso para la Güera. Y en el 6 viene el Chimpilón y lo monta la Estrella del Rincón. Viene el aplauso para parte de todos ustedes para la Estrella del Rincón. El 7 se llama el Teléfono y lo monta otro de los buenos que ha dado. En el 9 viene el Proyecto X y lo monta este muchacho que el día de ayer nos brindó una buena queda, la única que tuvimos ayer con la Yurirense. Este es el Yair Torres de Acapulco. Bríndale el aplauso. Bueno, después del número 6 vamos a tener, o mejor dicho, del número 5 vamos a tener la intervención de una vaquilla para todas las chicas que quieran sacarme una vuelta. Va a haber premio y entonces tengo que pasar al centro del ruedo también a los muchachos de Rancho Tumba Diablos que nos visitan de Iguala con dos vaquillas de bravura. Bríndale el aplauso a Rancho Tumba Diablos. Hay una vaquilla para las mujeres y una... de nuestra comisaria de Polonchingo. Vamos a hacer un acto meramente solemne. Tú que traes un sombrero, una gorra, no por respeto a quien habla, sino por respeto a Dios nuestro Señor, por respeto a San Francisco de Asís, descúbrete para hablar con Dios. Es momento de decir: Señor, te agradecemos porque el día de hoy nos permites calzar los botines. Gracias también, Señor, porque hoy me permite lucir mis chaparreras, el sombrero que adorna mi cabeza y que distingue a un jinete valiente. Sí, muy valiente, pero también con miedos y con temores, porque soy humano, Señor. Padre mío, te invitamos a que convivas con nosotros de este sano espectáculo. Nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales, tampoco te pedimos que nos toque un toro que no sea posible de montar. Lo que sí te pedimos, el valor y destreza para cabalgar en esta vida, vida que tú has querido que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a nosotros tus hijos. Señor, Padre nuestro, te pedimos humildemente que, llegado el último e inevitable gran jaripeo, cuando las piernas con todo y espuelas se aflojen y no soporten el último reparo, que los músicos de la banda sagrada, mi Palomilla, Estrellas de Guerrero, mi público de Pololcingo y de pueblos circunvecinos que siempre me aplaudieron, esta vez, y por respeto a ti, San Francisco de Asís, esta vez callen. Callen para escuchar tu voz allá en las alturas diciendo: pasa, pasa, hijo mío, tu boleto de entrada ya está pagado. Y en el nombre sea de Dios, el jinetes, ganaderos, caporales y público hoy presente, saca limpios y amparados por tu santa protección, así sea Dios. Venga el aplauso, venga la llama y que venga la primera de la noche. La foto del recuerdo, recuerden, debe de quedar constancia de este evento, amigos del
Chalcapire, jinete, rodilla al piso. Por favor, vengan sus estrellas de Guerrero. Ustedes son los actores importantes y deben de estar aquí con nosotros. Vénganse desde San Miguel de Cuiciapan, aquí enfrente, muchachos. Aquí enfrente, rodilla al piso, para que nos veamos organizaditos. Eso, ahí están. Ahí están, por supuesto, los muchachos. Si cabemos todos, o nos hacemos más chiquitos. Más de lo que ya estoy. Ahí está, por supuesto, el equipo organizador de esta noche de jaripeo. Y por supuesto, se merece siempre el respeto y nuestra admiración. Ahí está, vámonos con la primera, muchachos. Vamos a abrir al estilo Michoacán. ¿Qué les parece si abrimos con el novillo despuntado? Es un himno del jaripeo. Ya viene. Pues ahí está este pandita que salió durísimo. Él tiene que estar pendiente de la jugada. Todo preparado. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, muchachos. Su marido.
Y dicen que la mujer gana más que una yunta de bueyes. Aquí fue al revés. Aquí fue al revés. ¿Y está su marido? Ya murió. Ya murió. En paz descanse. Acuérdense de una canción que él le haya dedicado. Porque antes, usted no me deja mentir, antes se enamoraba bonito. Llevaba el serenata a la casa, usted salía al balcón. Si se podía y si no, nomás de ahí, de lejitos, le decía adiós y ya, ¿verdad? Esa época le tocó vivir a usted, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Hoy ya se ha perdido todo, hoy se enamoran hasta por Facebook. Imagínense usted, ya qué confianza hay, ¿sí o no? Pero una canción que a usted le guste, porque la banda está esperando. Una canción que a usted le guste, señora, dígame. ¿Cuál?6-1, ya le faltan nomás 4 para que 65 y más llegue a usted, chicos.
significa las buenas montas. ¡El aplauso para mi amiga Consuelo! Una mujer muy activa, que si no se pone cabrón Pedro lo anda regañando, abusado. Por cinco te alcance al menos para ir unas dos o tres veces, porque en Acapulco todo es caro. Aunque los ha soltado duro la naturaleza, pues hay vida cara. Véngase, hay lujos, pero también la otra cara de la moneda, en las colonias aledañas de Punta Diamante, ahí hay mucha pobreza. Ahí está la otra situación. La décima es tres de oros. Tres de oros tiene el premio para una Hornitos. Tres de oros a la una. Tres de oros a las dos. Tres de oros a las tres. Aquí está, mira, la chica. Bien guapa. Eso, allá de aquel lado, mira. Ya tiene Hornitos, mi amiga. Y ahora sí, como dijeron que mandan las mujeres, quiero cinco mujeres aquí que quieran sacarle una vuelta bien bonita a esta vaquilla de Rancho Tomba Diablos. Aquí está la primera, mira. Aquí está la primera. No, pues entonces, ¿cómo vas a pasar a pedir si todavía no hace show? Las dos se van a quedar ustedes dos. Y antes
poquito y te mete el cuerno, ¿eh? Por poquito y te mete el cuerno. Ay. A los amigos de Chilacachapa. Gracias por su apoyo, apoyo allá a los amigos de Chilacachapa. ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito! ¡Llévenle los 90 pesos! ¡No prometí nada!
derecha de don Pedro Guzmán, por supuesto. ¡Venga el aplauso para Rancho Capira y para Estrella de Huitzuco! ¿Qué canción quieres, Yorma? La que pediste, siempre no viene. ¿Otra? Andamos bélicos y ricos son. ¿Andamos bélicos y? Placosón. ¿Placosón? Híjole, ¿cuál es esa, chamacos? La de mi hermano. Eso, puro Tlaxcala. Ahí están, 100 pesos.
100 pesos de cambio, ya le pidieron su premio a él. Ya. Eso ya, andamos con la última de la noche. Le está brindando la monta y ahí le brindan el aplauso. Ahí terminamos. Diga salud por los años que cumple. Pero nos volvió a reunir, es un honor estar con él.